tambor chamánico. Y te voy a explicar cómo se hace. Hola, cordial saludo. Les quiero presentar cómo fue construido ese tambor chamánico que acaban de escuchar. Ese tambor fue hecho con este círculo hexagonal que hago y que se corta de una pieza como esta. ¿Sí? Se cortan trozos de 11.25 grados de inclinación para lograr el círculo, pero aparte, para que esto quede firme, yo le hago unas cajitas que pueden ver ahí a todas las cuñas. Llega esta parte de acá, mire, le muestro, se ensambla y tiene que quedar perfecto, pero aparte de esto lleva unos pegantes muy finos y va metido a alta presión, ¿no? Esto es para evitar de que esto se rompa o alguna cosa, ¿no? Pero a todo que el ajuste quede perfecto, ¿sí? Entonces, para lograr esto, miren los resultados de un tambor hecho con maderas buenas, con buenas maderas, pero ante todo con mucha calidad, pero seleccionando además bien las maderas, porque es que es recurrente que usted vaya a un almacén de instrumentos musicales y cuando pides un instrumento de este tipo es más fácil que te vendan una artesanía que un instrumento. Entonces estamos buscando cómo mejorar, para eso estamos los luthiers, para mejorar todo el tema de instrumentos musicales. Estoy mostrando la base como trabajo, con la calidad que las hago y sobre todo con la honestidad de que se debe hacer esto. Los instrumentos musicales no pueden ser hechos con afán. Lo que menos debemos tener los luthiers para hacer un buen instrumento es afán. Así podemos hacer calidad de instrumentos musicales. Entonces aquí les dejo este pequeño, esta pequeña muestra de cómo lo hago. Hola mi gente, cordial saludo. Les quiero mostrar cómo fabrico el tambor chamánico. Les acabo de mostrar cómo se pegan estas piezas para hacer este hexágono. Sí, los voy fabricando y luego hago esto. Le hago estas perforaciones pues para ayudarle a la acústica del instrumento. Y vámonos a armarlo. El armado de esto consiste en hacer esto. Esta rueda que tiene que ir aquí en el centro. Y el cuero tiene que colocarse a balance, centrado. Como digo, tiene que ser todo pues centrado para que haya un balance en el templado del instrumento, ¿no? Entonces, vamos a mostrarle cómo se mete esto. Entonces, esta cuerda que ya está lista aquí. Empezamos a meterla de esa forma.
Bueno, y después de amarrado el parche, pues para este tambor chamánico que yo le hago este tipo de amarre, se seca y luego se decora y lo dejamos así, mire cómo quedan. Sí, les hago estas decoraciones, estos pintados a mano. Después yo le pongo estos estoperoles para asegurar el templado del tambor, ¿no? Sí, entonces, mira esto, estos son los tambores chamánicos. Aquí ves otros instrumentos, pero hablemos en particular de este tambor chamánico. Aquí en este tambor chamánico una mariposita mientras les estaba pintando. Hola, cordial saludo. Yo soy Wilson Arenas, Pajarín Luthier, de Manizales, Colombia, y les venía mostrando cómo se construye este instrumento. Entonces, este es el resultado final. Y el sonido de este instrumento es así. Necesariamente que haya que hacer un ritmo obligado, sino es algo que va creando uno en la medida que lo tiene y lo toca. La idea es que los sonidos que vayas creando o los ritmos que vayas creando incluso te sean agradables al oído, y cuando las cosas son agradables al oído generan sanación. Eso es la música. La música es sanación. La música alegra el alma, la música puede entristecer el alma, pero como estos instrumentos son para salud, este es el fin de este instrumento: que suene agradable y que sus vibraciones te sanen el cuerpo, saquen las energías malas que hay por ahí y te ayuden en el cotidiano vivir. Yo soy un luthier que hace esto. Y ese instrumento es hecho para la vida y que dure toda la vida, porque es muy fino además. Pues, aquí les dejo y les presento el tambor chamánico. Espero les haya gustado este video. Y quiero que se suscriban a mi canal y así me apoyen como artista luthier de Colombia. Entonces, si le compartan a todos sus amigos, ya, ahí está, además. Ahí, 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 miren. Mi número celular para que me llamen y les puedo enviar a cualquier parte del mundo este tambor chamánico de Manizales, Colombia. Tambores con ideas propias para música propia. Un cordial saludo, un abrazo.